quiero dar gracias a todos los compañeros escultores, los italianos, los hondureños, los salvadoreños, porque esto fue una casa abierta donde todos compartimos, vivimos. Yo creo que todo fue bien vivencial. Esta no solamente fue una existencia, sino que una vida que pasamos acá. Y bueno, yo creo que ha sido el taller, el mejor taller que he tenido, la mayor escuela.